¿Qué le... Es un hombre de Dios, un hombre de Dios. ¿Qué le pide usted a la justicia? Venga acá, ¿qué le pide usted a la justicia? ¡Que lo suelten! ¿Y si no lo sueltan ustedes de la comunidad? ¿Y entonces? ¿Hasta de todos nosotros? ¿De todos nosotros? ¿Es un infeliz? ¿Y no se acorda todo? ¿Piensan ustedes que es un abuso entonces? ¿Cuánto es un ladrón que hay aquí? ¿Cuánto es un ladrón? Yo voy a llegar. Envenenaron los perros. Y me hicieron unos cuantos disparos, pues detrás de pistola, por delante de escopeta. Yo logré salvar mi vida y salvar los bienes de la empresa. Y tumbé uno con la escopeta. ¿Cuántos eran? Eran tres, un goidito, un bajito y el maestro que tenía la escopeta. ¿Cómo se percató usted de esta situación, de que intentaban penetrar a ese local? Porque ya los perros ya lo habían intentado otra vez. Y ahora los perros también fue lo que me avisaron. Están haciendo los disparos, como para ver si yo sabía. Yo logré salvar mi vida y tumbarlo uno de ellos primero. ¿Se siente arrepentido usted del hecho? ¿Era? ¿Se siente arrepentido de haber cometido el hecho? Pero muy arrepentido, porque soy creyente de Dios. Pero tuvo que hacerlo. ¿Qué le pide entonces a las autoridades en adelante? ¿Qué espera usted? Que me ayude, porque yo... Traté de salvar mi vida y los bienes de la empresa. Mira, pero ya estaban dentro. Ya sí, señor. Sí, señor. ¿Es la primera vez que esto le ocurre a usted en sus años de trabajo, de labor? No, el 15 de abril a las 12 y 43 minutos envenenaron los perros y fueron. Como yo lo vi desarmado, yo hice dos disparos para arriba para que ellos se fueran. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Magdaleno Polanco Villal. ¿De dónde es usted, Magdaleno? De la Seguada. Alcalde Pedal y sargento de Cuatro Bombas. Y envenenan a los perros, entonces, ¿qué tiene que hacer? Y vayan a seguir con este positivo. Estoy aquí, pero tú me lo hago yo también. La comida a mi casa que llega a la gente. Es un trabajo arriesgado el que estoy realizando. Claro, claro. ¿Qué le piden ustedes a la justicia en torno a ese caso? Bueno, no, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque es que los delincuentes hay que matar. Si quieren saber que los delincuentes lo matan a ellos mismos también, y nos matan a nosotros, y si no, no lo matamos. ¿Eh? ¿Lo van a matar? No van a matar. ¿Qué trabajo es? ¿Qué trabajo es? Y a mí que me llegó primero un frente castigo. O sea, que si le ha tocado a usted, también lo hace. Pero mil veces lo hago. Me estoy cuenta hacerlo. ¿Usted de la Guarana también? No, yo trabajé en la Guarana, la bomba, la Tesaco. Yo tuve una Tesaco ella también. Si tiene que hacerlo, lo hace entonces. Pero mil veces lo hago. ¿Para qué va a conocer no aprendí la Guardia? Lo que yo aprendí la milicia, yo lo mantengo siempre en el civilismo también. Sea quien sea, yo no confío en nadie. Ni que ya que soy policía, que tenga que irse para allá. Y yo si quiero lo mato también, ni que sea que sea. Bueno, sea lo que sea. ¿Nombre suyo? Yo soy La Rosa Alcántara. Nuestra Policía Nacional, y en el día de hoy nuestra policía informa que fue recuperada una escopeta marca Maperi, la cual le fue ocupada a un nacional haitiano quien falleció la madrugada de ayer mientras intentaba robar en una envasadora de gas, un hecho ocurrido en el municipio de Las Guaranas. La escopeta marca Maperi, la cual figura con denuncia sustraída de fecha 20 del mes 7 del presente año mediante robo con violencia en una ferretería ubicada en el sector Los Genaos del municipio de Las Guaranas. En cuanto a la escopeta, será enviada al Ministerio Público.